La cuenta de 1, 2, 3. De esta manera se dio la salida a los participantes en la segunda edición del Duatlón Chiripó Gourmet Coffee, que se realizó este domingo en Pérez Celedón. La actividad fue organizada entre Copeagri RL como parte del 56 aniversario y Bike Planet. Los competidores, algunos lo hicieron de manera individual y otros en relevos. Una pareja de jóvenes fue la de Dylan Quiroz y Alejandro Granados. Gracias a Dios por estar aquí, a mi papá, a todas las personas que me han ayudado, al comité. Y no, sabíamos que era una carrera muy dura, correr contra élites. Pero no, sabíamos que teníamos que entrenar bien. Yo y mi compañero hemos estado entrenando con Minor, que nos ha ayudado y gracias a Dios pudimos hacer un buen tiempo. Sabíamos que era muy duro porque era contra élites y él recuperó muy bien en el ciclismo. ¿Es la primera vez que lo hacen juntos? Sí, la primera. Nos fue bien, gracias a Dios. ¿Cómo fue la experiencia? Ya, la verdad, muy dolorosa. Cuesta mucho hacer este tipo de competencias. Otros buscaron complementarse, como en el caso de Greivin Salazar y Alexander Jiménez. De ahí, muy bonito. La verdad, estuvo interesante. Un poquito duro el ciclismo ahí, pero pudimos recuperar un poquito y llegar bien. Muchos kilómetros en comparación con el atletismo, ¿verdad? Sí. En realidad andamos un poquito ahí, pero la exigencia fue bastante bien. Sí, le digo, muy dura la ruta, 8 kilómetros en dos tractos de 4 kilómetros, pero un camino bastante difícil, no lo esperamos así, sinceramente. 150 competidores asistieron a la cita, donde se recorrieron 8 kilómetros en atletismo en dos trayectos de 4 kilómetros y 32 kilómetros en bicicleta. De poder participar en esta actividad un año más, es la segunda edición, que lo coordinamos con Copeagri, ¿verdad? En este caso con Café del Valle y con su café estrella, Café Chiripó Gourmet. Como usted lo dice, hay bastantes, es el récord de nosotros, tenemos 150 atletas, que fue lo que habíamos planeado tener, no hicimos para más, eso fue lo que queríamos. Hoy están acá todos ellos, como usted lo puede ver, hay actividad para niños, bastantes niños, casi 30 niños se vinieron esta vez. Yo creo que eso es un récord, ¿verdad? Al menos en esta disciplina, y creo que todo está bien. Es un nuevo récord para la zona, para un tipo de evento de estos, un duatlón. No es para cualquiera, en realidad son atletas de acero. Ustedes ven que incluso hay atletas de muy buena calidad y van un poco rezagados. Están haciendo un gran esfuerzo los muchachos y creo que es un poco acorde a lo que nosotros como organización queremos siempre brindarles a ellos, las facilidades de que puedan tener un evento de alta calidad. Para esta actividad se hicieron todos los dispositivos necesarios de seguridad. Tenemos 20 motorizados, de los más cargas que hay aquí en toda la zona, y tenemos también gente de Copeagri que está colaborando en el trayecto, y pues nada, disfrutarlo, súper contento. Hoy es un muy lindo día, un domingo distinto, y nada, iniciando el mes, bueno, finalizando noviembre, iniciando el mes festivo de diciembre. También hubo actividades para los niños este día. Por acá vienen los primeros niños ya en su primera vuelta en bicicleta.